Quiero un clavín de 20,000 donde miraron al caballo, ya sabían que era muy bueno y decidieron comprarlo. Y su dueño arrepentido en Nuevo México jugaron, ya al mirar que lo llevaban para atrás quería comprarlo. Y el doble del precio ofrecían, pero todo estaba. El caballo terminado. Piso tierras de Arizona 1923. Recorre las 400, está difícil quebrarlo. Un ejemplar del otro lado llegó a la cuadra novatos. Ese día ya lo esperaban, los rumores escucharon. Y sus dueños muy seguros le tenían fe a su caballo. Y en manos de don Guillermo empezaron a cuidarlo. Fue derrota y nadie creía en el caballo. ¿Cuál tiempo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta es la que le. Este año lo amarre primero. Que las tengo yo, pero como la real, lo puedo hasta que me dan y me digan. Está recargado, está recargado. Ahí está bien. Tú dime, Dani. Espérate, que acabe algo. Todavía no acabo de amarrar, para que sepan. Pero yo no he bajado tranca tampoco. Déjeme. Está bien parada atrás. A ver si puedo cerrar. Vámonos. ¿Cuál tiempo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Ocho. Nueve. ¡Se vinieron, señores! ¡Los dos salen bien! ¡El Chespirito cuadra Valenzuela al lado de la vara! ¡Contra el Victorino por la descuerda cuadra vieja escuela! ¡Son 250 por una yarda! ¡Pura de Ramiro Blanca se la tiene el balón! Los novatos ese día ya lo esperaban, los rumores escucharon. Y sus dueños muy seguros le tenían fe a su caballo. Y en manos de don Guillermo empezaron a cuidarlo. La primera fue derrota y nadie creía en el caballo. Juzgaron antes de tiempo y ahí es donde está lo malo. Empezó a ganar carreras y su nivel fue aumentando. Se le miró lo ligero y así lo fue demostrando. Y esto se queda en el puritito Santana, mi compa Iván. Su compa Luis Gobián. Le va, compa Lucas. Pusieron el colega y la historia fue empezando. Muchos caminos andados y aunque ya no estás presente, tu legado sigue firme, aquí no se me ha olvidado.
pagamos un seguro, una deuda iba a cobrarse. 300 metros corrieron, el Cusco venía a robarle, lo que decía la gente, eso está por comprobarse. Y cuando abrieron las puertas, el moro venía adelante, con Blanco llegó a la meta, callado se quedó el traste. Ahí en Nogales, Sonora, con Blanco le ganó al Canas, ahí le demostró a aquel moro que para correr se avienta. Al Carmaya por Santana fue y le ganó en las tres tierras, Martino Zuna montando su yoke y de cabecera. Y aquellas deudas pendientes del piloto y en Nogales ya quedaron despaldadas, ya se las cobró el colega. Saludos para la cuadra y al equipo ahí en Santana. La cuadra Novatos Maqui y sus aviones los esperan. Esperando la revancha, ya se despide el colega.